anunciar algunas cositas que están por venir a la ciudad, como el show de Las Pastillas del Abuelo, por primera vez en Puerto Madryn, el viernes 13 de mayo en el Gimnasio Municipal de Puerto Madryn. Y también por segunda vez nos va a visitar la Planadora del Rock, Divididos, el 19 de junio en el nuevo Palacio Aurinegro. Ya están en venta las entradas a muy buen ritmo de esta ciudad. Y también destacar el trabajo de estos 10 años. Hemos logrado que Puerto Madryn sea una de las principales plazas de la Patagonia para esta clase de eventos. Lo hemos demostrado con varios shows y especialmente con el último que tuvimos en febrero, que fue Manu Chao, un show internacional. Y esto marca un poquito la agenda de esta clase de eventos de las principales bandas, que a la hora de armar una gira en el sur, Puerto Madryn ya es una de las principales plazas. Por eso también el agradecimiento principalmente al intendente Ricardo Sastre, a Mónica Rafael desde Cultura, por la predisposición que hay en cada evento que traemos a la ciudad. Estamos trabajando también para hacer